Se viene, comenzamos. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Transporta la pelota a zona de ataque. Buen zapatazo. Muy buena tapada de este arquero. Y esto será un tiro de esquina. Puño hacia afuera. Sensacional el arquero. Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. La pelota es absorbida por el portero. Con dos jugadores como estos, cualquier partido suena interesantísimo. Mario, ya tendremos más adelante tiempo para hablar y mucho. Diego Costa, ha estado formidable el arquero. Si lo hacen largo, puede llegar hasta el área. Iniesta. La jugada que han armado. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Espectacular disparo. Le ha pegado horrible al balón. No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? No. La chimbomba que cambia de dueño. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Un disparo largo y el recuerdo de eso nada más. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. La pelota que pega en el árbitro. Ha
así no, así lo regalí, se arma y le pega. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Ya vendrá otro. Se queda con la pelota después de la carga. Diego Costa. Se abre espacio. Diego Costa. Viene el arquero en esa. El disparo. Zapatazo. De cabeza el compañero. Brillante el arquero. Pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. ¡Es un lujo! El jugador recibe apoyo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Con esta amarilla, Piqué entra en la libreta del árbitro. Para prolongar el ataque. El cabezazo. De cabeza. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Se lucha por la pelota. Estaba escapando la pelota en el final asistida por el palo. Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Arranca nuevamente el partido. 1-0. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Bien sacada la tarjeta. Esta pelota que llega fácil a las manos del portero. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez acertó. ¡Puede ser! Se por arriba del travesaño. Se le cerraron las ventanas. Con la pelota. Muy buena atajada de este arquero. Esa pelota que abandona por el fondo. Hay tiro de esquina. El puño del arquero. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Reacciona la tribuna. 4 minutos le han agregado al partido.
Gerard Piqué. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Hay seguridad bajo los tres palos, el arquero se queda con ella. Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima. Ya en el segundo tiempo de este emocionante encuentro. Muy emocionante, diría yo, y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo. Coque. Es buena para meter la pelota al área. Trae escoba en los botines. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Con lo visto hasta ahora, Mario, podríamos analizar el partido de Hazard. Y en línea general... ¡Le pega! ¡Salululú! Hay que ajustar más la mira. Diego Costa. Es suya la pelota. Que le saquen la alfombra roja.